En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Buenas tardes, 12 del mediodía, bienvenidos a una emisión más del noticiero que usted quiere ver. Gracias por estar de nuevo con nosotros para estar bien informados de lo que pasa en nuestra ciudad y región. Saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeja, el Magdalena Medio, y a quienes lo hacen desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página www.enlacetelevisión.com. Es el momento de conocer los titulares de los hechos que hoy son noticia. Comenzamos. Fueron capturados en las últimas horas dos presuntos extorsionistas y un abusador sexual por parte de la policía. Las autoridades de policía también se han pronunciado frente a lo que podría haber sido un presunto caso de abuso de autoridad contra dos jóvenes en el sector de Sapo Escondido en la Comuna 7 de Barranca Bermeja. La ampliación de estas y otras noticias en minutos. Dos familias más llegarán en las próximas horas desde San Pablo Sur de Bolívar, desplazados por grupos al margen de la ley que hacen presencia en la zona. Enlace Noticias habló en exclusiva con la familia que fue desplazada por grupos al margen de la ley de San Pablo Sur de Bolívar. Espera información en minutos. Fue capturado alias Uriel, según el ejército, presunto cabecilla del ELN y del Frente Manuel Gustavo Chacón. Delinquía, según las autoridades, en algunos municipios de Santander, entre ellos Sabana de Torres. ¿Sabe usted cuánto está expuesto a la contaminación auditiva? Expertos le explican y entregan recomendaciones para evitar esta afectación a la salud del ser humano. Concejales de Barranca Bermeja se oponen a nuevo peaje en la ruta del cacao. Los corporados acudirán ante el gobierno nacional para frenar ese propósito. Este peaje será de clase A. CTI de la Fiscalía capturó a un hombre y a una mujer en el sector de la Bendición de Dios, Comuna 7. Se les indica de microtráfico. Y en los deportes, Escuela de Baloncesto Los Ángeles cuenta con 40 deportistas quienes están preparados para participar en competencias departamentales y nacionales según sus directivos. Y al cierre, la psicóloga Ani de Acevedo estuvo en la ciudad y habló sobre la crianza de los hijos en charla organizada por el Liceo Infantil Michiquilines, con el patrocinio de Barsol Ecológico, Barsol Aroma Delicias, líder en limpieza. En las noticias, el noticiero que usted quiere ver. Así es, empezamos con lo que usted quiere ver. Enlace Noticias habló en exclusiva con la familia que fue desplazada por un grupo delincuencial desde el municipio de San Pablo Sur de Bolívar. Las víctimas denuncian que están en medio del conflicto armado y que están siendo, además de ser señalados de ser colaboradores de grupos ilegales. Zulayu Cruz nos ha preparado el siguiente informe. Buenas tardes, así es, Enlace Noticias habló en exclusiva con la familia que fue desplazada en las últimas horas desde San Pablo Sur de Bolívar por un grupo delincuencial que hace presencia en esa región de El Magdalena Medio. El afectado asegura que nunca había pasado por una situación de estas. Él, su esposa y sus seis hijos cumplen hoy dos días de permanecer aquí en Credos a la espera de ayudas o de ser precisamente enviados a un albergue. Escuchemos entonces las declaraciones. Es difícil porque yo no estoy acostumbrado a estas cosas y me siento bastante mal porque uno sufre a venir los conflictos que hay por allá y uno no está acostumbrado a estas cosas, pues, para decirle la verdad. En medio del procedimiento que hicieron las autoridades en su finca, o más bien en cercanías a su finca, para recuperar una caleta de armas que pertenecía a un cabecilla de una organización delincuencial que hace presencia en San Pablo Sur de Bolívar, el afectado asegura que en medio de esa situación él resultó golpeado. Sí, me golpearon bastante. Creo que fue de la Sijín que me agarró y me apretó el pescuezo, me pusieron una vaina eléctrica en el cuerpo, que me iban a matar, me tiraron al suelo, me pateaban. Que si yo no decía nada me iban a matar un hijo. Bueno, todas esas cosas. ¿Qué pasó con la finca, con las cosas que usted tenía? Eso quedó todo botado. Todo, no recogí nada. Mire lo que está allá atrás, no hay nada.
El afectado asegura que lo único que pudo sacar de su vivienda fue la ropa con la que han permanecido aquí precisamente 2 días en la ciudad de Barranca Bermeja. Sus cultivos, sus animales y por supuesto todas sus pertenencias personales y también todo lo que tenía en su vivienda se quedaron allí abandonados porque no les dio tiempo de sacar absolutamente nada. ¿Usted se imaginó que algún día iba a pasar una situación de esta junto con su familia? Nada, ¿cuándo? Nunca. Nunca. Porque uno de todas maneras vive por allá en el campo y donde no anda la fuerza pública, operan grupos ilegales y pues está uno en cero. Si pasa el que pase, uno tiene que... El año pasado llegó el ejército 2 veces, este año no ha ido ni una vez, hasta esta parte. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Entonces uno es el que lleva la peor parte por parte del gobierno cuando entran a hacer represalia, entonces uno es el que se la lleva en seco. El afectado hizo un llamado a las autoridades y también a los grupos delincuenciales para que no involucren precisamente a los campesinos que viven en esta zona del sur de Bolívar en el conflicto por el que atraviesa esta región del país. Hombre, que hagan las cosas bien y que no se metan con el campesino, porque el campesino es el que está laborando en el campo y no tiene nada que ver con esas cosas. Que capturen a los que en verdad deben, los que van a buscar, y no que no se metan con los campesinos. ¿Sabe usted que vienen 2 familias más de su población por la misma situación que usted está pasando en este momento? Sí, yo sé que vienen 2 familias más. Un amigo mío y todas esas cosas que mataron. Viene la señora y... Los 6 menores que hacen parte de esta familia, todos estudiaban precisamente allí en la población de San Pablo, sur de Bolívar, pero debieron ser sacados del colegio por el desplazamiento forzado al que fueron sometidos en las últimas horas. Nosotros estaremos ampliando esta información en nuestra emisión de las 6:00 p.m. Es un informe de Zulay Cruz para Enlace Noticias. Esta situación, según la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, se agudiza. Credos aseguró que en las próximas horas se espera la llegada de 2 familias más provenientes del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, debido a que también fueron desplazados por grupos ilegales. Iván Madero, presidente de Credos, denunció que 2 familias más llegarán procedentes de San Pablo, desplazados por grupos al margen de la ley que hacen presencia en el sur de Bolívar. Otros casos que se vienen de San Pablo, estamos esperando 2 familias también desplazadas, que salen desplazadas del municipio de San Pablo. Cabe anotar que allí hay un problema de mayor, grave de seguridad a las comunidades campesinas que están siendo asediadas por el paramilitarismo, pero igualmente están siendo maltratadas por las autoridades porque son señaladas de hacer parte de estas estructuras armadas. La situación de orden público en San Pablo se agudiza con el paso de los días. Los pobladores, según Iván, están siendo señalados de colaboradores de las autodefensas gaitanistas de Colombia. La situación allá concretamente es que están siendo señaladas de auxiliar a las autodefensas gaitanistas. Igualmente, allí hay una operación contra esta estructura criminal que lo que hacen ellos es meterse a las fincas. Hay una zona de San Pablo a nivel rural que sirve de escampadero a ese, que es un corredor de escampadero a esta estructura, y las autoridades pues vienen relacionando a estas familias, a los campesinos, de pertenecer a esta estructura, de auxiliarlos. Pidió a las autoridades establecer una ruta de atención a esta comunidad víctima del conflicto armado. Se sienten impedidos porque estas rutas no acogen a población víctima que no esté en el registro como tal. Otro caso es que San Pablo, como municipio, la alcaldía de allí no los derivó a la institucionalidad como tal, como víctimas de población desplazada que salían de San Pablo. Estamos como Credos conversando, dialogando con la institucionalidad, con Paz y Convivencia, con la alcaldía, a ver cómo damos solución a este caso de desplazamiento masivo. Es una familia. Credos investiga que llevó a los grupos armados a desplazar forzadamente a las familias que en las próximas horas llegarán al puerto petrolero huyendo de la sentencia de muerte.
Una grave denuncia de presunto abuso de autoridad se conoció en las últimas horas. Se trata de dos jóvenes quienes aducen que fueron brutalmente golpeados por uniformados de la Policía Nacional en un retén de registro y control ubicado en el sector de Sapo Escondido, en la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Este joven, a quien visiblemente se le ven algunas laceraciones por golpes, denuncia que fue agredido físicamente junto con su hermano por uniformados de la policía en medio de un retén de registro y control que estaba ubicado en inmediaciones al barrio Sapo Escondido. Está pasando en el momento cuando veo que los policías tienen agarrado a mi hermano esposado y le estaban golpeando, ¿sí? Yo me bajo de la moto y me voy a encima a decirle al policía que por qué estaban golpeando a mi hermano, que él qué había hecho. Y ellos no me dan ninguna respuesta, sino que lo tenían esposado, que no, que tenían que usar la fuerza y ya. Entonces, en el momento, pues uno le da rayos, yo le dije que lo soltaran, que por qué, y entonces policía empezó a agredirme también a mí, me dijo que me iban a llevar también esposado, inclusive me llevaron esposado también, me esposaron, porque llamaron refuerzo, vinieron como dos motorizados y una patrulla. En el momento, los motorizados se metieron a mí a golpearme, me agarraron de acá del cuello, vea. Me estaban ahorcando. También asegura que la agresión no terminó ahí, que fueron esposados y trasladados a la estación de policía Barranca Bermeja, en donde también presuntamente fueron golpeados. Y en el muelle nos golpearon, nos entraron, nos levantaron a cachetadas, nos dieron puñetazos, nos dieron patadas, nos tiraron al piso, nos levantaron a pata. A mi hermano inclusive lo amenazaron diciéndole que si ellos querían lo embalaban con un 38 que tenían ahí en la estación. Ahí le dijeron que si ellos querían lo embalaban, que nada más era ponerle el 38 ahí para que tuviera la huella de ellos y ya, nada más. Entonces la denuncia es eso, de que es un abuso de autoridad porque nunca nos dieron el por qué nos llevaban capturados, nos golpearon como si fuéramos ladrones. Las víctimas de esa situación fueron valoradas por medicina legal. El dictamen relaciona contusiones sufridas por golpes. Mandaron a medicina legal, mi hermano tiene, dice el médico que de pronto puede tener una fractura en la mano, ¿sí? Él tiene también síntomas de golpes en el cuerpo. A mí me agarraron del cuello, me están ahorcando en el momento allá, me están ahorcando allá en la estación. Y también tengo acá las esposas que me las apretaron bien para que me cortara. Y a mi hermano también, eso tiene el brazo hinchadísimo, los dos brazos. Él es el más afectado de todo porque el güey, antes de yo llegar, él ya lo habían golpeado allá en el lugar. Esta denuncia ya fue interpuesta por los afectados ante la Fiscalía. Enlace Noticias está a la espera del pronunciamiento de la policía frente a este presunto caso de abuso de autoridad. Precisamente la policía del Magdalena Medio se pronunció hace pocos minutos frente a este presunto caso de abuso de autoridad. Estas dos personas, pues de manera grosera y altanera, desafiante, pues no atienden el respectivo llamado de la Policía Nacional. De igual manera, la patrulla de vigilancia los requiere, les solicita antecedentes, les registra, porque eso está debidamente tipificado en la normatividad colombiana, nos facultan nosotros como Policía Nacional realizar estos procedimientos. Mayor, pero en el dictamen de medicina legal dice que los jóvenes sufrieron contusiones en varias partes de su cuerpo y ellos aducen que fueron incluso golpeados al interior de la estación de policía del muelle. ¿Ustedes conocen que esto ocurrió al interior de la estación de policía o ustedes qué conocen de lo que pasó allá? No, el procedimiento se realizó de acuerdo a la normatividad. Si los ciudadanos en algún momento se sienten inconformes con nuestros procedimientos de policía, hay una distancia, la cual es la Procuraduría, la misma personería y dentro de la misma institución tenemos una oficina que se llama Atención al Ciudadano. Allí pueden llegar los ciudadanos, poner su queja. ¿Es normal que en medio de un operativo un policía lo agarre a uno del cuello para reducir? Está dentro de los protocolos. Dos personas fueron capturadas este viernes en el sector de la Bendición de Dios al suroriente de la ciudad. Se les acusa de venta de narcóticos. En horas de la mañana de este viernes, el CTI de la Fiscalía, con el apoyo del Ejército Nacional, realizó operativo de allanamiento en el sector de la Bendición de Dios. Allí dos personas fueron capturadas, indicadas según las autoridades de comercializar alucinógenos en la zona. Se trata de un hombre de 30 y una mujer de 33 años de edad. Y sobre la cantidad de estupefacientes incautados se dijo que fueron un total de 107 dosis de marihuana, 8 bolsas de cocaína empacadas y listas para ser comercializadas, adicionalmente 170 mil pesos producto de la venta de la droga. Los capturados fueron conducidos al Palacio de Justicia y allí un juez de la República les definirá su situación jurídica.
La policía también capturó a un presunto abusador sexual y a dos presuntos extorsionistas. Estas detenciones hacen parte de los resultados de los operativos de las últimas horas. Una señora madre se dio cuenta que su hija menor de 8 años tenía en su celular unos videos porno provocados por una persona de 35 años. Desde allí ella inicia indagando y se da cuenta que esta menor pues había sido objeto de abuso sexual abusivo. De igual manera, pues la señora denunció ante las autoridades, ante la Policía Nacional, y gracias a este trabajo pues se logra la captura de esta persona en el barrio Primero de Mayo por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. La persona capturada era el vecino de esta familia y quien accedía fácilmente a la vivienda. Por cuanto ya la madre se dio cuenta que esta persona fue quien cometió este acto sexual abusivo. Caso que se generó el día de ayer, una captura de una persona entre 30 años que tenía vigente una orden de captura por extorsión. Los hechos se habían suscitado en el año 2015. Allí se capturó en flagrancia a un sujeto que venía extorsionando a un comerciante. Le exigía la suma de 17 millones de pesos y lo intimidaba que si no le daba esa suma de dinero, entonces agredía físicamente a él y a su familia. Dos personas trabajaban conjunto, por eso uno de ellas se capturó en flagrancia porque era la que iba a cobrar, es como decir el autor material, y la otra persona era la autora intelectual. En otras noticias, luego de la presencia del fiscal general Néstor Humberto Martínez a la ciudad de Bucaramanga, en donde anunció que se apersonaría de la investigación al relleno sanitario de Yerbabuena, pues bien, el ente acusador llegó en las últimas horas a este basurero operado por Rediva en zona rural de Barranca Bermeja. La Fiscalía General de la Nación llegó al relleno sanitario de Rediva en el sector de Patio Bonito, corregimiento de La Fortuna. Enlace Noticias pudo conocer que el ente acusador llegó con el propósito de adelantar inspección para recoger evidencia, revisar los daños e impactos por fuera del área de sustracción. Una comisión de una prestigiosa universidad estuvo acompañando al CTI de la Fiscalía en el proceso adelantado, donde se analizó el proceso de tratamiento de los residuos, examinaron las supuestas afectaciones por vertimientos de lixiviados, las denuncias sobre la tala indiscriminada y la intervención del cauce legal, así como presuntas irregularidades en las nuevas piscinas. Luego de esta visita se espera un informe para determinar si hay cargos o, por el contrario, se archiva el caso. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia, o comuníquese al teléfono 601-0547. Los invitamos a visitar nuestra página www.enlacetelevisión.com y pueda conocer más de lo que pasa en nuestra ciudad y región. Esta y otras informaciones de su interés, por supuesto, las puede encontrar ahí en nuestra plataforma virtual. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luzca su sonrisa, no sus brackets. Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias. En minutos, espera información sobre el nuevo peaje que será construido en el sector de Patio Bonito. Estas y otras informaciones al regresar. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. El verdadero cambio está en el Dorado Center. Allí encuentras toda la pinta para papá en este mes de junio. Bermudas, camisetas, polos, jeans y mucho más a precios especiales para Barranca Bermeja. El Dorado Center, frente al Parque Uribe. Autoservicio La Quinta. Cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque. 26 años donde su platica rinde mucho más. ¡Qué rico! Un líder es innovación, es todo terreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018.
Suzuki está un paso adelante y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por mejor precio. Recibimos su moto usada en parte de pago. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Palmar 57, apartamentos de 3 habitaciones, desde 81 metros cuadrados, zona social con gimnasio dotado, jacuzzi y barbecue. Construye Palmar, diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Sé que todos lo dicen, pero para mí, si eres el mejor papá del mundo. ¡Feliz día, pa! Un mensaje de Crediaportes con Ultrasan. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece a través de la Facultad de Estudios a Distancia los siguientes programas: Administración Comercial y Financiera, Técnica Profesional en Procesos Comerciales y Financieros, Tecnología en Gestión Comercial Financiera, Especialización en Didáctica de la Matemática para la Educación Básica, Especialización en Alta Gerencia de Empresas, Especialización en Gerencia de Empresas de Salud. Inscripciones abiertas hasta el 17 de junio. Enlace Televisión cada vez más cerca de ti. Ahora puedes sintonizarnos en Barranca Bermeja, Bucaramanga y Cúcuta en el canal 102 de la televisión digital de UNE. Pasa la voz para que no te pierdas nada de lo que pasa en Barranca Bermeja. Ahora desde Bucaramanga y Cúcuta. Enlace Televisión, más cerca de ti. Gracias por seguir con nosotros en Enlace Noticias. Fue capturado alias Uriel, el sujeto, según el Ejército Nacional, presunto cabecilla del ELN y la persona más importante del Frente Manuel Gustavo Chacón, delinquía en algunos municipios de Santander, entre ellos Sabana de Torres. La detención de alias Uriel se produjo en su propia vivienda en el municipio de Florida Blanca, hasta donde llegó el CTI, Fiscalía, Policía y Gaula Militar del Ejército Nacional para capturarlo por el delito de extorsión agravada. La Fiscalía General de la Nación ha acudido ante los jueces de control de garantías con el fin de legalizar la captura, formular imputación y solicitar medida de aseguramiento. Ya a esta hora contamos con una medida de aseguramiento intramural. Se le han imputado la extorsión agravada y el desplazamiento forzado en concurso homogéneo y heterogéneo. Alias Uriel, de 41 años de edad, según el Ejército, ingresó al Frente Manuel Gustavo Chacón hace 25 años y se dedicaba a retomar el área de este frente y reactivarlo en el oriente colombiano. Del sujeto alias Uriel. Este sujeto era el delegado del Frente de Guerra Nororiental para dar cumplimiento de acuerdo a las proyecciones del quinto congreso del ELN de reactivar uno de los frentes que delinquió durante muchos años en Santander, el Frente Manuel Gustavo Chacón Sarmiento. La zona de influencia del capturado era el casco urbano de municipios como Sabana de Torres, Río Negro, El Playón y Suratá en Santander. Las autoridades aseguraron que las sumas recibidas por el cobro de extorsión superaban los 280 millones de pesos. Mediante esta acción coordinada interagencial se logra la desarticulación de esta proyección del ELN. Asimismo, de resaltar ese hermano alias El Tombo, quien fungió como cabecilla del Frente de Manuel Gustavo Chacón Sarmiento, que delinquió durante muchos años aquí en Santander y que gracias a la acción ofensiva de las autoridades, del apoyo de la ciudadanía, se logró desarticular esta estructura terrorista. Este sujeto contaba además con un arsenal importante para cometer sus actos delictivos. El proyecto Ruta del Cacao anunció que instalará un tercer peaje en la vía que conduce a las ciudades de Bucaramanga. Así fue dado a conocer en el seno del Consejo de Barranca Bermeja, quien se opone a este propósito.
Luego de la plenaria del pasado jueves, en la que los concejales de Barranca Bermeja escucharon a los voceros de la Ruta del Cacao, reaccionaron al conocer que la vía Barranca Bermeja tendrá un nuevo peaje en Patio Bonito, a pocos kilómetros de la Universidad de La Paz. Henry Correa fue uno de esos corporados que se mostraron contrarios a esta iniciativa. Con el Consejo Municipal, en la presencia de representante legal de la Ruta del Cacao, nos manifiesta un tercer peaje de Barranca a Bucaramanga. Este sería, su ubicación sería a 4 kilómetros de la Universidad de La Paz, más exactamente en Patio Bonito. Inmediatamente muy preocupados, porque ya con esta noticia los barranqueños que se quieran desplazar hacia la ciudad de Bucaramanga ya saben que serían 3 peajes en total, ida y regreso 5 peajes, un promedio de 40 mil pesos para poder estar en la ciudad de Bucaramanga y regresar con destino final Barranca nuevamente. De acuerdo con el concejal Correa de Cambio Radical, el consejo acudirá a las instancias a que haya lugar para impedir que este tercer peaje sea instalado en esta arteria vial. Los trabajos inician en julio. Ya saben que esta Ruta del Cacao comprende Yondó, Barranca, Bucaramanga. Estos trabajos iniciarían en el mes de julio. Estamos muy preocupados, Pedro, yo pienso que es importante que hagamos algo. Queremos oficiar, hacer una comunicación, enviarla a la ANI, también al Ministerio de Transporte, para manifestarle inconformismo, un rotundo no a un tercer peaje, al mantenimiento de las vías, pues maravilloso, pero no a un tercer peaje que va a perjudicar el bolsillo de los barranqueños y más en este momento tan difícil económicamente para la ciudad. Enlace Noticias pudo conocer que el peaje de Tienda Nueva desaparece y se convierte en 2, uno a la altura de los túneles y el otro en Patio Bonito. Una mujer busca desesperadamente que a su hijo recién nacido, la EPS a la que está afiliado, lo traslade a la unidad de cuarto nivel. El menor ya cumplió 10 días en cuidados intensivos en la Clínica Magdalena. Él hoy cumple 10 días de estar en la UCI. Lo ingresamos el miércoles 7 porque se le escuchó un soplo cardíaco, nos dijo el médico de la UCI, y el niño se tenía que quedar hospitalizado. Entonces ese mismo día le hicieron examen de todos al niño y le detectaron una cardiopatía. Y el médico de la UCI nos dice que el niño necesita un traslado con un cardiólogo pediatra que valore el niño, porque al niño hay que hacerle un ecocardiograma para que el niño se mejore. El médico de la UCI nos tiene ahí el niño estable, pero el niño necesita el traslado urgente. Cada día que pasa la salud del niño se deteriora cada día más y la EPS no nos responde. Dice que toca esperar y toca esperar y toca esperar, y así llevamos 10 días hoy y el traslado del niño no sale. Entonces nosotros le pedimos a la EPS que por favor se manifieste y que nos colabore lo más que pueda y que ese traslado nos lo haga si es posible hoy, porque el niño necesita eso, porque la salud del niño, día que pasa, ya nuestro niño ya no está igual. Él se está empeorando cada día más, ya casi no come, le da mucha fiebre y ya perdió hasta el color con el que ingresó. Entonces pues nosotros como papá estamos muy preocupados por él, porque ¿qué tal que se nos muera el niño? Oficina Asesora de Paz y Convivencia abrió convocatoria para apoyar y fortalecer proyectos productivos conformados para víctimas del conflicto armado. El Quinjair Limón, jefe de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia, explicó los requisitos que los interesados deben cumplir para acceder al beneficio de fortalecimiento. Es tener RUT, tener un negocio conformado, ser víctima del conflicto armado y por último pertenecer a 4 de los grupos poblacionales, como es mujer, cabeza de familia, adulto mayor, población en situación de discapacidad y grupo de etnias. 15 serán los apoyos que se otorgarán en especie como equipos técnicos o tecnológicos que permitan desarrollar unidades de negocio para víctimas del conflicto armado o desplazamiento forzado de Barranca Bermeja y la región que estén inscritos en el Registro Único de Víctimas. Hay que dirigirse a la Oficina de Paz y Convivencia, que está ubicada en la avenida Sincumbalar, piscinas olímpicas, antiguo Inderva, al frente del estadio de béisbol. Además también tenemos un personal idóneo y dispuesto para poder atender las diferentes asesorías o inquietudes de la comunidad en torno a lo que va a ser el proceso. Desde hoy 15 y hasta el próximo jueves 22 de junio estará abierta la convocatoria para que postule su propuesta conformada y así mejorar sus condiciones de vida y generación de ingresos. Específicamente son para negocios que ya están conformados, por ejemplo tiendas, comidas rápidas,
Otro tipo de negocio también es criaderos de animales, pollos de engorde, en fin, entre otros. Cualquier tipo de negocio, papelería, fresquería, cualquier tipo de negocio, pero que ya esté conformado legalmente. Una vez recibidas las propuestas, un equipo profesional de la administración municipal realizará visitas a las unidades de negocio con el objetivo de constatar que cumplan con toda la documentación requerida en esta convocatoria y la experiencia especificada demostrable, y así aprueban otorgar el fortalecimiento. Llegó al Centro Comercial San Silvestre La Fábrica, donde podrá construir un mundo lleno de diversión junto a su familia. La fábrica está ubicada en el sótano. Visítelos. ¿Sabe usted cuándo está expuesto a la contaminación auditiva? Pues bien, expertos le explican y entregan algunas recomendaciones para evitar esta afectación a la salud del ser humano. La contaminación acústica ambiental se está convirtiendo en un serio problema de salud en las personas, pero también lo es en gran medida para el medio ambiente. Se trata de un contaminante ambiental junto con la radiación y productos químicos orgánicos e inorgánicos, tales como metales pesados y pesticidas. Es por ello que la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, explica las afectaciones que tiene sobre los seres humanos la contaminación auditiva. La Organización Mundial de la Salud define que en los niveles prolongados de ruido sobre el ser humano puede causar estrés, dolor de cabeza, ansiedad, falta de sueño, problemas digestivos, hipertensión. Eso puede causar generalmente en el ser humano. Aunque usted no lo crea, y según Lady Olarte, funcionaria de la Secretaría de Medio Ambiente, las principales fuentes de contaminación acústica del medio ambiente son los equipos industriales, la construcción, la demolición, el ruido generado por la actividad humana, como cortadoras de césped, música fuerte, los perros ladrando, niños jugando al aire libre y eventos como conciertos o festivales. Bueno, en los hogares podríamos, en el tema de los equipos de sonido, esas fuentes, mantenerlos a un nivel moderado para no afectar, para no tener que alzar más la voz, que las conversaciones también sean moderadas, tratar de usar al mínimo de estos equipos que generan tanto ruido, ¿no? Hacer como un control y tener una convivencia ciudadana también con los vecinos para evitar todo eso, el uso de pitos, de bocinas, de equipos de sonido para mejorar el nivel del ruido al que nos exponemos a diario. Otras fuentes importantes de contaminación acústica ambiental son las relacionadas con el transporte, los autobuses, trenes, automóviles, motocicletas, camiones y las sirenas de vehículos de emergencia, las cuales son la causa más importante de ruido en las zonas urbanas. A las 12:31 minutos de la tarde hacemos una segunda pausa en Enlace Noticias. Al regresar en deportes, espera información sobre la Escuela de Baloncesto Los Ángeles. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía y calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Un gran equipo trabajando cada día buscando la noticia. Avanza a esta hora proceso de socialización. Que fue agredida brutalmente. Estado sin conformismo ante el mal estado. Analizando los hechos con seriedad, tratando cada tema con profundidad, informando clara y verazmente durante todo el día. Toda la información de Barranca Bermeja generada de manera ágil, oportuna y veraz. Cobertura total en nuestras emisiones de 12 del mediodía, 6 de la tarde y fin de semana. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. En San Autos Motor S.A. Barranca Bermeja, durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017, Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo, la quinta, 26 años con los mejores precios.
La Escuela de Artes Las Tablas te ofrece taller inducción al arte, taller de arte incluyente, taller de actuación, inscripciones abiertas. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web, poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil, comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día, o recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co, línea de atención al cliente, o descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA, más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Servicios. Estamos hechos para persistir. Así es como descubrimos quiénes somos. Instituto San Fernando Ferrini, primaria y bachillerato, en jornada diurna, o si lo prefiere, bachillerato por ciclos, 2 grados en un año, en jornadas nocturna y fines de semana. Bienvenidos a la información deportiva de Enlace Noticias. Deportistas de la Escuela de Natación Aqua King continúan su preparación para participar con éxito en futuras competencias. Sara, Zulay, Juan Esteban y Diana son deportistas de Aqua King que lograron traerse 13 medallas del Campeonato Departamental de Natación en las categorías de 9 a 15 años. Gané 3 medallas de bronce, pues la competencia estuvo un poquito dura, pero se logró el objetivo, que era ir, bajar tiempos, ganar medallas. Pues le puse mucha energía, mucha pasión, mucho amor, porque me encanta este deporte. Pues gracias a los padres, que fueron los que nos ayudaron a ir allá, al entrenador, que todos los días da todo de él para enseñarnos. No fue muy fácil porque ellas también entrenan duro y como cualquier ganadora siempre tiene una contrincante con la que siempre le toca competir. Entonces fue durito. Yo salté de la emoción allá en la piscina. Estaba que saltaba y me quité el gorro y las gafas y fue allá y que, papi, ya gané la medalla de oro. Y mi papá dijo que muy bien, hijo, muy bien. Manifiestan que el torneo no fue fácil ya que competían con los mejores del departamento, pero gracias a la disciplina y esfuerzo dejan en alto el nombre de nuestra ciudad. Ahorita se viene en agosto 1 para Sabana, vamos a seguir entrenando bastante, con mucho esfuerzo. Uno con eso pueden llegar a las nacionales, a las mejores de Santander, entonces uno tiene que ir bajando, bajando y bajando tiempos. Que seguir esforzándome, seguir preparándome y para ganar más medallas. Asimismo piden más apoyo para continuar participando en otros torneos y demostrar que pueden llegar a campeonatos nacionales. Ojalá la administración nos pueda colaborar con recursos para poder ir allá, porque siempre son bastantes gastos, pero con las instalaciones también de las piscinas, hacerle mantenimiento a la Olímpica para nosotros irnos preparando y lograr más resultados, ganar más medallas y poder ir a nacionales. Los deportistas muestran con orgullo sus medallas y esperan seguir trayendo más para el puerto petrolero. Quienes también hacen lo propio son los integrantes del Club de Baloncesto Los Ángeles. Los miembros entrenan fuertemente para próximos eventos deportivos. Ellas son Los Ángeles, niños de 5 a 15 años que hacen parte de la Escuela de Baloncesto de la Comuna 5 y que demuestran que en Barranca Bermeja esta disciplina deportiva tiene potencial. Y niños entre 6 y 15 años, y pues aquí los divido y aquí entrenan fuerte, todos los días entrenan fuertemente. Y pues ellos se van preparando física y mentalmente para lo que se les venga en la vida. Es el máximo potencial que tenemos en Barranca, porque aquí el baloncesto se ve muy poco. Entonces cualquier chico que entre en baloncesto es una estrella, entonces hay que darle oportunidad también a otro deporte. La Escuela Deportiva de Baloncesto Los Ángeles tiene 40 niños con gran potencial.
Muchos de sus deportistas son escogidos para participar en otras escuelas en torneos departamentales y nacionales. Hemos participado e incluso hemos quedado campeones de finalistas. Han venido profesores pidiendo prestados los niños para que participen en ligas de otras ciudades. Aunque no cuentan con recursos, han logrado mantenerse y alejar a muchos jóvenes de los malos hábitos. La visión que quiero dar es que hay un camino diferente, que el deporte puede sacar a niños adelante, puede alejarlos de los vicios, de las malas amistades. Sí, entonces, sí hay oportunidades, con el deporte hay mucha oportunidad. Trabajamos con las uñas y pues este sector más que todo es un poco abandonado. Aquí casi no se ve el deporte se ve en otros sectores. Por los mismos padres que a veces no tienen la capacidad de pago. Entonces aquí hacemos un balance entre los que sí pueden y entre los que no, y ahí miramos cómo se hace. Hoy continúan trabajando para que más niños hagan parte de esta escuela deportiva. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al volver les contaremos a qué vino a Barranca Bermeja la reconocida psicóloga Anidia Acevedo. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía y calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. El ruido es uno de los contaminantes más agresivos. Los sonidos inarticulados, sin ritmo ni armonía y confuso son ruidos y pueden alterar la capacidad auditiva. Se recomienda no escuchar ruido que sobrepase los 65 decibeles. La sobreexposición de ruido de manera continua puede ocasionar sordera, estrés e hipertensión o afectar el corazón, producir insomnio e irritabilidad, entre otras alteraciones del cuerpo humano. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible trabajar por una ciudad segura y en paz. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Hola, ver Enlace Televisión desde su celular ahora es más sencillo. Lo primero que tienen que hacer es descargar la aplicación. Luego la abren, dan clic en señal en vivo y listo. Ahora usted está más conectado con lo mejor de su casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de Tipografía y Litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto, mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti.
En la ciudad estuvo la destacada psicóloga Ani de Acevedo, quien habló sobre la disciplina del amor. Lo hizo en conferencia convocada por el Liceo Michiquilines. Disciplina con amor es el nombre de la conferencia que el Liceo Infantil Michiquilines tuvo con la magíster en psicología Ani Acevedo, cumplida la misma en horas de la noche del jueves en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre. Hoy en día ya sabemos qué es lo que sirve, sabemos que sirve mucho amor, pero mucha firmeza. Importante que haya consecuencias, límites, que los papás cuando digan algo estén listos para hacerlo, no que hablan y hablan y no hacen nada. Tenemos unos niños un poco sueltos, padres permisivos. Entonces vamos a ver si logramos que haya unos cambios que nos van a hacer bien a todos en la sociedad, porque nuestros niños son nuestro futuro. La doctora Acevedo es una reconocida psicóloga en Colombia, de allí la importancia de la conferencia dictada. Empezar desde siempre. Uno puede malcriar a un niño a los 3 meses. Si usted acostumbra a su hijo a mecerlo, a caminarlo, a sacarlo para que el niño se duerma, el niño se acostumbra a eso y no se va a dormir solito en su cuna. Desde ahí empezamos con reglas, con rutinas, cumpliéndole al niño. Es que el niño le gusta saber, como le dije anteriormente, qué esperar. Ahora viene esto, después viene esto. Eso los tranquiliza mucho. Apacigua temores saber qué viene. La disciplina es desde siempre, desde que nacen. Hay que darles la comida a cierta hora, que ellos sepan cuáles son las horas de comida, que después de la comida viene el baño, después del desayuno. Bueno, como cada quien se quiera organizar, pero la organización va a ser clave. La charla contó con amplia asistencia, especialmente de padres de familia interesaba en conocer sobre su responsabilidad en la crianza y crecimiento de sus hijos. Directivos docentes del Liceo Michiquilines destacan la importancia de la presencia en la ciudad de la conferencista Anidia Acevedo. Quisimos tener en nuestra ciudad y en nuestro jardín, en el Liceo Infantil, a una de las personas más idóneas, que es la doctora Ani de Acevedo, que conoce todos estos procesos de formación con nuestros niños. Y acordémonos que en esta nueva generación necesitamos unas herramientas para fortalecer esa niñez y que nosotros podamos formar niños para el futuro y para nuestra sociedad. Entonces, en esa vista, para la institución es muy importante dar las herramientas a los padres de familia, que nosotros formemos a unos niños con buenas bases en la educación. Con esta información nos despedimos de la presente emisión de Enlace Noticias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Antes de irnos, les recuerdo, como siempre, Materiales Eléctricos, Electrofer, Ilumina tu Vida, ahora también en la Avenida 36. A las 6:00 de la tarde los esperamos con más de lo que pasa en Barranca Bermeja y en Magdalena Medio. Que tengan todos una feliz tarde.